En Dragon Ball existen bastantes personajes, unos más interesantes que otros, algunos pertenecen a jerarquías divinas, unos simplemente son muy fuertes y otros son bastante inteligentes. Pero dentro de la gran lista y aspirantes que podamos catalogar o mencionar como misteriosos, se encuentran unos que desde el clásico Dragon Ball son muy conocidos por destacar entre todos. Los Namekianos. Los Namekianos son una raza alienígena habitante del planeta Namek y luego del nuevo planeta Namek. Esta raza también existe en el universo 6 al igual que las superesferas del dragón. Esta familia al parecer oculta uno de los misterios más grandes de Dragon Ball, siendo su conocimiento, habilidades y capacidades la mejor pista que han podido ofrecer para ser descubiertos. En este video plantearemos una teoría que tomará en cuenta a varios personajes, entre ellos el origen de Piccolo, los Namekianos y Zarama, para explicar uno de los más grandes misterios que existen en Dragon Ball. Así que sin más, comencemos. ¿Alguna vez has sentido mientras observas los episodios de todo Dragon Ball, cualquier tipo de saga, en la saga de los Saiyajins, en la de Freezer, en la de Cell, en la de Majin Buu, en la de Bills, en el regreso de Freezer, en la saga de Black, en el torneo de Champa e incluso en el torneo del poder? ¿Has sentido que hay algo detrás? ¿Has sentido durante todos esos episodios vistos que en realidad existe un gran misterio secreto detrás? ¿Alguna vez te has preguntado cuál será el origen de todo lo que ves? Y más específicamente, ¿alguna vez te has preguntado o has sentido que algo extraño gira en torno a las esferas del dragón? Recordemos que la historia de Goku y los Saiyajins desde un principio ha sido llevada con el nombre de Dragon Ball. Lo cual significa bola de dragón. Como ya sabes, las superesferas del dragón fueron creadas por el dios dragón Zarama en algún momento de la historia. Este misterioso ser es poseedor de una habilidad tan increíble que fue capaz de inventar unas esferas capaces de conceder cualquier deseo. Desconocemos sus ideales, motivaciones y propósitos, además del por qué crear este tipo de reliquias tan poderosas para después esparcirlas solamente en dos universos, el universo 6 y el universo 7. Ahora, antes de proseguir, no olvidemos un detalle muy importante, el cual nos ayudará a comprender mejor la evolución de nuestro conocimiento sobre las esferas del dragón. Antes de conocer a este sujeto, conocimos a los Namekusei, y antes de eso solo conocíamos las esferas del planeta Tierra. No sabíamos de la existencia del planeta Nameku y mucho menos de una raza conocida como los Namekusei. Incluso el mismo Kami-sama durante un momento de Dragon Ball ignoraba su planeta de origen, no conociendo su pasado y mucho menos su cruel realidad. Este había sido enviado al planeta Tierra por otros seres que él denominó como padres, para ser salvado del fuerte cambio de clima que había aparecido en su planeta. Esperó 10, 20, 30 años en el mismo lugar con la esperanza de ver a los que iban de venir de un lugar muy lejano, aparentemente su familia. Lastimosamente, aquellos largos años no dieron ningún fruto al observar que ningún sujeto había aparecido, y que posiblemente por algún extraño suceso aquellos seres ya no existían. El pequeño que años más tarde conoceríamos como Kami-sama, había sido salvado de una posible muerte en un planeta que no parecía seguir siendo habitable. O al menos eso fue lo que se mencionó, ya que tampoco lo podemos asegurar, pues el pasado del Piccolo original es muy incierto. Fue así como un sujeto proveniente de una familia extraña y desconocida llegó al planeta Tierra. Se ha mencionado que este pertenece a una familia especial capaz de utilizar extrañas habilidades similares a la magia. La familia del dragón, fue así como se les conoció y adoptó por todos, pues esta aparentemente era una familia distinguida entre los Namekusei que poseía algo diferente en su sangre. Como dije, estos eran conocidos como la familia del dragón. En la saga de Cell, justo antes del comienzo del torneo del androide, Goku decidió viajar al nuevo planeta de los Nameku para lograr obtener a un nuevo Kami-sama. Justo en este momento, el Saiyajin menciona al que anteriormente había pertenecido a ellos, Piccolo. Es justo en ese momento cuando el patriarca recuerda a aquel niño, un niño que según él pertenecía a la familia del dragón. Todos sabemos que Piccolo proviene del mismo planeta que ustedes, así que pensamos que... ¿Piccolo? ¿Te refieres al niño de la familia del dragón? Y así es, las habilidades del pequeño fueron y eran tan impresionantes que años después, incluso al dividir su lado bueno del malo, fue capaz de crear las esferas del dragón tal cual en Namekusei. Era así como las esferas del dragón habían sido creadas, solo con el fin de evocar el coraje y esperanza de aquellos que tuvieran el valor de reunirlas. Hice las esferas del dragón para evocar el coraje y esperanza de aquellos que tuvieran el valor de reunirlas.
Sin embargo, el gran misterio que fue descubierto gracias a Dragon Ball Super y específicamente al Gran Zuno, incrementó y se elevó por los cielos al momento en que este mencionó que las esferas del dragón realmente habían sido creadas por el dios dragón Zarama. Las auténticas esferas del dragón que no solo eran capaces de cumplir cualquier deseo, sino que estas eran unas verdaderas reliquias al tener un tamaño completamente diferente a las namekianas. Estas eran las originales y los creadores no eran los hermanos de Piccolo, sino que el creador, el auténtico creador, era un dios desconocido con capacidades místicas conocido como dios dragón. Hasta este punto podríamos decir, hey, bien hecho Akira Toriyama, por fin explicaste la verdad sobre las esferas del dragón. Dije podríamos, ya que esto al contrario de ayudar y explicar complica más y más las cosas y más concretamente con la raza Namekusei, con esa extraña familia del dragón y en general, con la habilidad namekiana sobre las esferas del dragón. ¿Cómo los Namekusei lograron tal conocimiento y tal habilidad para recrear una réplica exacta del dragón gigante creado por el dios dragón Zarama? ¿Cómo los Namekusei son propietarios de una habilidad que en un principio solo tuvo que ser del dios dragón Zarama? Y como sujetos como Dende y Kami-sama, llevan integrada en su genética la capacidad de recrear a dragones como Shenlong o Porunga, dragones que se asemejan mucho al super dragón original. ¿Existirá alguna relación entre esta misteriosa raza y Zarama para que algo como esto se pueda llevar a cabo? Además, ¿quién les dio el conocimiento místico o mágico que se necesita para crear algo como tal? Pues un mortal común y corriente jamás podría imitar la magia del dios dragón Zarama con tanta facilidad. Personalmente, creo que Dragon Ball encierra muchos misterios y uno de los más grandes son las protagonistas, las esferas. Las esferas del dragón sin lugar a duda han sido y seguirán siendo lo más misterioso que hay en la franquicia, pues estas han sido las que han desencadenado muchos sucesos interesantes en sagas diversas. Y una de las explicaciones que más podrían encajar para revelar este gran enigma, sería que la raza de los Namekusei literalmente, formara parte de la familia del dragón. Pues recuerda que Piccolo pertenece a una familia conocida como la familia del dragón, una familia Namekusei capaz de desarrollar actos semejantes a la magia. De hecho, en el manga de Dragon Ball en la saga de Cell se menciona que Dende, es uno de los magos más poderosos que existían en el planeta durante esos años y que desarrollar el papel de Kami-sama para él, posiblemente sería muy sencillo. Si esa misteriosa familia del dragón la ligamos con el dios dragón Zarama en la misma oración, ¿no podría existir alguna semejanza entre ambos? Pues creo que ese es el punto y el centro de todo, no estoy diciendo que Zarama sea Namekusei, pero lo que sí podría ser cierto es que este dios, podría ser el padre del conocimiento entero de los Namekusei. Y el poseer una magia tan parecida a la del dios dragón solo se podría deber a que el significado de la familia del dragón, de la cual Piccolo proviene, sería que la misma familia desciende de algún organigrama hasta llegar a Zarama. Podría ser eso o que simplemente los conocimientos, sin tener que ser descendientes directos, se los deben a ese desconocido dios creador de la Super Dragon Ball. Como puedes ver, el misterio que más ha existido y existe hasta estos momentos no está en ningún personaje, sino en la verdad que hay detrás de la creación de las míticas esferas. Cuéntame todo lo que tú opinas de este fascinante tema, ¿realmente podrías creer en una teoría como esta? ¿Crees que tiene lógica o tienes alguna otra muy diferente a la mía? Coméntalo en la caja de los Saiyajins y respetuosamente responderemos todos. Para más vídeos suscríbete, deja un enorme like blue si te ha gustado el vídeo y por supuesto, comenta como todo un Saiyajin. Ya sin más, nos veremos hasta la próxima.